Tecito, vamos a tomar un matecito. Sí. Pensar que antes, para juntarnos con los amigos, tomábamos, comíamos unos ricos asados, unos ricos vinos. ¿Cómo se perdió eso? Gracias a Dios tenemos el mate, que con él podemos organizar lindas charlas, lindas reuniones. Qué lindo, vamos a tomar unos mates, che. La yerbita. La yerbita. Hola. ¡Armando! Querido amigo, qué alegría escucharte, Armandito. Sos como un hermano, amigo. Acá estoy, sí, tranquilo en casa. Me estaba preparando unos mates, sí. ¡Venite! No, venite, Armandito. Dale, que apuro. Dale, te espero. Hermano del alma. Armando, ¿cuánto hace no lo veía? Uy, ¿cuánto vale la yerba? Ay, Dios. Y viene Armando. Como un hermano. ¿Cuánto dije? Hola, Armando. ¿Sabés qué te quería decir? Que sos un tremendo hijo de puta, que sos un cornudo, que no te banco más, hijo de mil puta y la remil puta que te parió. ¿Qué hice? No, estoy seguro que con lo que le dije no va a venir. Prefiero perder un amigo y no un gramo de yerba. Pobre esa gaucha, obliga. Uy, se me pasó el agua, la puta que te parió.